Bueno, todos chicos, como podéis ver en el vídeo de hoy, os voy a explicar cómo es un día mío a diario. Y este vídeo lo hago por dos motivos. El primero, me parece interesante enseñaros cómo es un día, pues aquí en el aviario, haciendo las cosillas que tengo que hacer todos los días. Y segundo, me voy a ir unos cuantos días de vacaciones. De hecho, cuando estéis viendo esto, me habré ido, tranquilos, solo me voy 3 días y tenéis los vídeos ya programados y así no os vais a perder absolutamente nada. El caso es que el que se queda a cuidado del aviario es mi hermano. Y claro, quiero dejarle un vídeo en el cual pues pueda verlo y decir, vale, lo que tengo que hacer es esto. Bueno, yo lo primero que hago cuando llego al aviario es lo siguiente. Nada más entrar, voy a revisar todos los nidos, ¿vale? Yo me pongo por aquí, abro este nido, pa pa pa, y reviso si hay huevos o pollitos. Reviso lo mismo con ese, lo mismo con ese, con ese, con ese, con ese, con ese de ahí arriba, este también, porque bueno, este es el de los isabelitas de Japón, no me salía la palabra, iba a decir diamantes mandarín, pero no, son isabelitas de Japón. Después reviso ese y ese, y ya está. Revisar los nidos es importante para que nosotros sepamos si hay un huevo nuevo, si hay una hembra que está en el nido y vemos que está rara, por si acaso. Si vemos un pollito que está debilitado, si vemos un pollito incluso que ha podido llegar a morir. Los pollitos son muy débiles y a veces son cosas que ocurren, y si un pollito muere hay que sacarlo del nido. Por otro lado, también reviso los nidos para ver el crecimiento de los pollitos y poder analizarlo. Así que, Martín, te tocará revisar los nidos a fondo. Ok, una vez revisado los nidos, ¿qué hago yo? Me encargo del agua. En este caso, estos tienen agua. Como veis, por cierto, está de color amarillo por las vitaminas. Las vitaminas, una vez que se beban todo el bebedero, se rellena el bebedero con agua normal y ya está. Estos tienen agua. Estos de aquí ya tienen poquita, ¿veis? Ya se está terminando, pero como es agua con vitamina, pues yo dejaría que el bebedero baje hasta el fondo. A ver, cuando ya va por lo blanco, o sea, en cuanto baje un pelín más, pues ya se les cambia el agua. No hay que dejar que se queden sin nada de agua, porque en este caso esta pareja están con pollitos y no es bueno que se queden sin agua, porque los pollitos no pueden estar sin beber mucho tiempo. Lo mismo por aquí, si os dais cuenta, bebedero muy lleno aún. Este ya está, vamos, al borde de ser cambiado también, ¿veis? Bueno, pues esto habría que hacerlo con todos los bebederos. Mirad, ese de ahí, por ejemplo, ahora mismo estoy haciendo un tratamiento, es otra cosa que, bueno, ya le explicaré a mi hermano cómo funciona, pero hay que revisar un poco todos los bebederos. Mirad, este de aquí también, ¿veis? Ya queda poquita agua, no se va a llegar a ver mucho. Este de aquí tiene poquita. Normalmente los que menos agua tienen son los que ya pues tienen sus pollitos en el nido y pues necesitan darles un extra de agua, un extra de comida y todo. Una vez que yo he revisado el agua y he rellenado aquellos bebederos que son necesarios, lo que hago es que me pongo a revisar los comederos, ¿vale? Bueno, más que revisar, todos los días es que hay que rellenar los comederos, así que directamente lo que hago es agarrar un vaso con comida o un recipiente y voy rellenando los comederos, ¿veis? Estos se los he rellenado hace unas cuantas horitas. Y si os dais cuenta, pues ya hay bastante cáscara por aquí de que han estado comiendo, pero bueno, mañana tocará rellenar. Mirad, aquí este comedero está prácticamente lleno. Pues bueno, básicamente voy abriendo todos, relleno, cierro, vengo por aquí, relleno, cierro, ta 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 ta, y eso hago con absolutamente todos los comederos. Diréis, Pedro, ¿tú haces algo más? Bueno, pues aparte de esto, lo que hago es echar un vistacillo un poco a los pájaros, ¿vale? Abro por aquí, lo analizo un poco, ¿vale? A ver, estos todos bien, no hay ninguno que esté envolado. Ok, siguiente. Aquí están en el nido, los sacamos un poquito. Siempre los saco, ¿vale? Hay dos, perfecto. A ver, por aquí están en el nido, a ver si salen. Puede pasar que a veces no quieran salir. Bueno, si no salen no molestamos. Sí que es verdad que deberíamos de abrir simplemente para revisar, chicos, que esté todo correcto. Ok, cerramos, gente, es suficiente. Entonces, eso es lo que yo haría en un día a día aquí en el aviario. Más allá de eso, cositas que también hago: limpiar el suelo. Agarro la escobita y le doy una pasadita. Y después ya lo recojo todo con una pala y lo tiro a la basura. De esa forma el suelo se mantiene limpio. Limpieza de jaulas, a ver, me voy 3 días. Sinceramente las he limpiado hoy, en el sentido de que he quitado toda la suciedad del fondo, así que están más que limpias y no haría falta nada más. Este vídeo, cortito, lo sé, pero bueno, ya es el último vídeo que dejo programado. Lo estaréis viendo el viernes, yo el viernes ya vuelvo, así que tranquilos que mañana os traigo un vídeo un poco más largo. Así que dicho esto, gente, invitaros a dejar un pedazo de me gusta, que no cuesta nada, de esa forma estáis apoyando el contenido del canal. YouTube va a hacer que este vídeo se recomiende a más gente y eso, la verdad, se agradece. De igual manera, se agradece muchísimo que os suscribáis al canal, porque de esa forma el canal va creciendo, cada vez más suscriptores, y yo la verdad que me quedo muy contento y cada día más cerca de los 100.000. De igual manera, quiero agradecer el apoyo a los miembros del canal. Muchísimas gracias a todos los miembros, ya seáis aquellos miembros nuevos, aquellos miembros antiguos, yo de verdad que os agradezco el apoyo a absolutamente todos los miembros. Y ahora ya sí que sí, chicos, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.